La seguridad, Polimadero, cuando hicimos, llegamos a la gestión, Gustavo, tú ponías a la Policía Nacional, la Policía del Estado y a Polimadero de quién tenía mejor imagen y salía Polimadero raspada. Hoy en día tú le preguntas a los vecinos que si tienes alguna emergencia, ¿qué policía prefieres que te atienda? ¿La del Estado, la Policía Nacional o Polimadero? Y todo el 75% responde Polimadero, porque ha mejorado la capacidad de respuesta. Nosotros creamos los chats de seguridad vecinales, que es que el patrullaje que se hace en vivo y directo de la policía lo pasan por los chats vecinales. Eso nos permite a más de 500 vecinos en los distintos sectores ver cómo va el patrullaje, por qué sectores han pasado a la policía patrullando, por cuáles no. Y eso nos ha permitido tener una cercanía con los vecinos y generar una confianza que no se tiene con los demás cuerpos policiales. Tenemos respuestas hasta 3 minutos en distintos sectores. Hasta 3 minutos hemos roto récord. Y los índices de inseguridad en el municipio, que nos ubicaban en el tercer municipio, cuando llegamos a la gestión, no, en el segundo municipio, con más índices delictivos, ya hoy en día somos el segundo municipio más seguro. El primero es Villalba, por supuesto que en coche la incidencia delictiva es muy baja, pero Maneiro está segundo. Y eso se logró gracias al trabajo que se ha hecho desde la policía.